experiencia muy intensa, muy importante, porque como en la soledad ahí de tu estudio, cuando estás horas de horas ahí, son las 4 de la mañana y estás ahí enredado con tu libro y uno a veces se pregunta, bueno, ¿y esto para qué? Como darme cuenta hasta qué punto cada uno de ellos y de ellas interioriza el libro, se lo apropia. Ahí se te despejan todas las dudas y ahí dice uno, valió la pena, vale la pena. Yo estoy convencida de que basta con que un niño se lea un libro chiquito, y entre en ese mundo mágico del libro, para que ahí tengas un lector para toda la vida. No es tan difícil hacer un lector. A mí me quedó como la caja de resonancia de la literatura, ¿cierto? Que esto es un eco que se produce, que no estamos solos, que esto lo hacemos entre todos, que mis libros ya no son mis libros, que son de ellos. Un libro cambia la vida, eso estoy convencida. Y una biblioteca cambia una ciudad. Hola gente, ¿cómo están? Feliz año para todo el mundo. Espero que tengan un año espectacular. Acá me estuve leyendo un par de libros, así que vengo media atrasada con las recomendaciones. Por suerte me gustaron todos. Dos novelas de Laura Restrepo, una autora colombiana, y leí una novela de Alan Sena, que es miembro de la comunidad de WordPress, así que les voy a dejar el link abajo para que pasen y conozcan el trabajo, lo puedan conseguir y lo lean, pues está fantástico. Otro día les voy a comentar al respecto. Hoy les voy a hablar sobre Delirio, de Laura Restrepo. Premio Alfaguara 2004, una novela que me encantó, estuvo muy, muy buena. No sé qué me pasa últimamente con los libros, que los primeros capítulos nunca me enganchan y les doy una oportunidad y después termino recontra enganchada. Así que tuve suerte de que me quedé leyendo porque me encontré con una novela que estaba fascinante. Como para resumirles un poco, se trata de la historia de un profesor de literatura devenido en vendedor de alimentos para perros, porque bueno, necesita un trabajo porque perdió el de él y necesita mantener a su familia, así que se dedica a vender alimentos para perros. Viaja unos días con sus hijos a descansar y cuando regresa se encuentra un mensaje telefónico en la casa de un hombre desconocido que le dice que vaya a buscar a la mujer a un hotel. Y bueno, cuando llega al hotel encuentra que la mujer está absolutamente desquiciada y no entiende quién era el hombre que estaba con ella, que desaparece automáticamente ni bien él llega, no entiende qué es lo que le pasó, si ella le ha sido infiel, si le ha pasado algo terrible, por qué la dejaron en ese cuarto de hotel. Y en esa necesidad de él de empezar a tratar de entender qué es lo que le pasó a ella para poder ayudarla, empieza a averiguar cosas del pasado de su mujer, porque él se da cuenta en realidad que nunca la había escuchado demasiado. Y bueno, empieza a desarrollarse todo una trama que está narrada por diferentes personajes en diferentes tiempos, en la que se ve que hay una historia genética aparentemente de locura en la familia, porque el abuelo de ella había tenido también sucesos de locura o de psicosis. Toda una historia de mentiras en una familia que oculta cosas, que trata de que nadie se entere, que trata de que todo pase por debajo y que todo se perdone con tal de mantener las apariencias. Una familia en la que todo se perdona, entre comillas, para seguir adelante. A la vez una familia que está enredada en el tema del narcotráfico con Pablo Escobar y cosas que van sucediendo y que van justificando un montón de situaciones que quizás la personaje principal en un principio no conocía. Pero creo que lo principal de esta novela es el tema de los miedos y de las mentiras. Cómo esos miedos y esas mentiras que nosotros arrastramos de chiquitos nos modifican y nos marcan para toda la vida. Otra cosa que está muy trabajada y que me encantó en la novela es el tema de la diferencia de las clases sociales y cómo muchas personas sufren el hecho de no poder pertenecer a clases sociales más altas y están dispuestos a hacer cualquier cosa para formar parte de esos círculos. Creo que esta novela me gustó mucho porque trata tres temas que para mí son fundamentales. El tema de las sociedades a mí me apasiona, el tema de cómo reaccionan las diferentes clases, cómo oprimen unas a otras, el tema de las
de las envidias, el tema de las necesidades, el tema de los abusos por parte de los que tienen. Así que esa parte me encantó y encontré una descripción de una Colombia muy parecida a la que muchos de mis amigos colombianos siempre me han hablado. Entonces fue como encontrar en papel un montón de historias que ya había conocido en realidad por cosas que ellos me habían comentado. Tengo muchos amigos de Colombia y realmente creo que eso me ayudó también a entender el libro, que tiene muchas palabras muy, muy regionales. Eso hace que se pierda un poquito el hilo, porque uno al no entender realmente el significado de las expresiones es como que queda medio colgado, pero se entiende perfectamente al final qué es lo que se quiso decir. El otro tema es el tema de los miedos. Yo particularmente soy una persona que sufre mucho los miedos y que me traban mucho en la vida, así que me gustó encontrar una novela en la que se hable del tema del miedo y en la que se hable del tema de las mentiras, porque ¿quién no ha hecho mentiras en su vida? Digan la verdad, todo el mundo ha dicho mentiras. Yo he dicho muchas mentiras en mi vida y me han llevado muy malos puertos y me han cargado de mochilas muy pesadas, así que creo que está muy bueno como para reflexionar el tema de cómo, si uno tiene una familia, tiene amigos, tiene relaciones que quiere llevar por delante, qué necesario es ser sinceros y entablar esas relaciones desde la confianza y desde la verdad, porque todo lo que no digamos y todo lo que no arreglemos queda en el baúl y va germinando y se va haciendo cada vez más grande y tiene consecuencias terribles en el tiempo. Consecuencias que quizás nosotros no vemos, pero que se terminan dando. Así que bueno, hoy es un blog muy cortito, se los dedico. Delirio, Laura Restrepo, colombiana, Premio Alfaguara del 2004. Me encantó, me encantaron los personajes, todos son muy ricos. Las historias de cada uno de ellos, cómo se van entrelazando. En un principio parecen totalmente desconectadas y no se entiende nada. Al final termina todo siendo una obra maestra en la que todo termina teniendo que ver con todo. Así que bueno, espero que la lean, que les guste, y los encuentro dentro de poquito para comentarles la otra que leí de Laura Restrepo. Había dicho que no iba a hacer eso, había dicho que iba a elegir y iba a leer, pero la verdad es que bueno, me encontré con esta autora y justo escribía sobre otro tema que me apasiona mucho, que es mi país. Es una novela basada en la Argentina y en la época de los militares, así que no me pude contener y la leí. La próxima es al respecto. Les mando un abrazo gigante, que tengan un año fantástico, lleno de amor y de éxitos. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias, adiós.